Los automovilistas lamentaron el nuevo incremento en los precios de los combustibles. Por supuesto, lo fuimos a entrevistar acá y ellos aseguran que ya están implementando algunas medidas de ahorro. Los constantes aumentos en los precios de combustibles están poniendo en aprietos a las familias salvadoreñas, alzas que según el Ministerio de Economía responden a la reducción de petróleo y sus derivados a nivel mundial. Cada día suben 50 hasta más y le bajan 2 centavos y eso la economía está afectando mucho en el país porque uno anda a sus actividades, gana poquito y gasta más en los gastos de combustible. Invertir más en el pago de gasolina limita el resto de gastos en el hogar. Los conductores admiten que en muchas ocasiones han dejado estacionados sus vehículos y han abordado las unidades del transporte público para ahorrar. Uno sacrifica recibos, sacrifica a la familia porque el combustible es importante y los vehículos ahora no son un lujo. Son una necesidad, ¿no? Pues no sacar el vehículo, pagar el bus y en los buses mucha delincuencia. Entonces, ¿qué nos queda? Andar con el bolsillo así apretadito para soportar esos cambios que hay. Los taxistas también lamentan que en las últimas quincenas han reportado más pérdidas que ganancias. La gente no quiere pagar más por un viaje, pero o sea, igual siempre tenemos que pagar el combustible. Y no le podemos elevar porque la gente no lo quiere pagar, seguimos cobrando lo mismo, llevamos menos dinero a nuestras casas, pues. Ante esta situación, optan por tomar sus propias medidas de ahorro, ya que cada acción, por mínima que sea, hace la diferencia. Tomar vías alternas, nosotros como andamos todo el tiempo en la calle, es un poquito más fácil porque conocemos muchos atajos y todo eso, pero también uno de los a donde se puede ahorrar, que no es mucho, pero todo abona. Cuando andamos con los clientes, andamos con aire acondicionado y cuando no andamos con ellos, la mayoría no lo anda. Marcar una ruta ya definida para no ir aventurando en el camino. Le recordamos que la ruta del ahorro está disponible en el sitio web del Ministerio de Economía y que puede denunciar al 2590-5544 si la cantidad y la calidad de los combustibles no están acorde con lo requerido. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Ileana Leiva, Noticiero Hechos.